Hola, buenas noches. Empezamos aquí el especial de verano dedicado a la lucha canaria. Deporte vernáculo, nuestro deporte, que a muchos se les llena la boca decirlo y después no echan una mano cuando tienen que echarla a este deporte que, aparte de esa belleza y aparte de ese espectáculo, incluso de televisión, bueno, pues sigue ahí, sigue en el candelero. Y yo creo que además en los últimos tiempos, con un repunte hacia arriba, ha cambiado muchísimas las cosas, sobre todo a nivel de Gran Canaria, y bueno, yo creo que estamos en un momento dulce, que eso es importante. Para hablar de este deporte tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha se encuentra José Antonio Caballero, que es el actual presidente insular de la Federación de Lucha Canaria. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Y más a mi derecha, Argeo Peña, que es el actual vicepresidente. Buenas Hola, noches, Argeo. buenas noches. Empezamos contigo, José Antonio. Yo digo que bueno, está en un momento dulce, porque es verdad, en Gran Canaria han cambiado mucho las cosas. Incluso una de las cosas más importantes es que la gente vuelve a los terreros. Y cuando digo la gente, el público vuelve a los terreros. Hemos sido testigos que en muchas luchadas, bueno, si no un lleno, un prácticamente lleno, cosa que antes nos costaba en los últimos años ver un poco más que a la familia y muchas veces ya la familia ni iba, ¿no? Sí, no, la gente está regresando a los terreros. Lo que pasa es que, bueno, siempre a las finales y a las luchas importantes, pues siempre se acerca bastante público. Quizás a lo mejor hay en algunos encuentros, claro, en algunos más que otros, cuando pues ya a lo mejor son marcadores, hay clubes que por la diferencia es un poquito amplia, pues quizás se acerca menos gente. Pero la verdad que sí, que la gente está regresando a los terreros y sobre todo los niños que están regresando a las escuelas, que es lo importante, ¿no? Que trabajar la base, que todos no serán luchadores, pero bueno, si de más niños hay. Habrá más gente también que vaya a verlo, porque los equipos lo que están haciendo, pues acercando a la gente de nuevo del pueblo que luche en su club, y eso atrae más afición, porque si luchas en tu pueblo, pues está claro, te vienen a ver tus amigos, tus familiares, y vas sumando más gente. La verdad que sí, que está subiendo poco, y así todo como está la situación, que todos sabemos cómo está la situación, y todo el mundo no se puede permitir ir a lo mejor a 3 luchas a la semana, como hacía antiguamente, porque desgraciadamente, pues económicamente, la gente no está igual que antes, ¿no? Ha cambiado un poco, sobre todo con respecto a los últimos años en que poco más que la lucha canaria se había hecho un negocio, o por lo menos me refiero a un negocio para los luchadores, por esas grandes cantidades que se estaban pagando, todo aquello que yo creo que estaba un poco realmente fastidiando a lo que era la lucha canaria, a ese espíritu de la lucha canaria al que el luchador nunca le ha importado el dinero, sino divertirse, luchar y pasar un buen rato con los amigos que son la gente del club, ¿no? Bueno, lo que pasa también es que antiguamente quizás pues vivías de, si querías coger algún dinero pues tenía que ser el público, bueno, siempre había sesiones que Claro. tendrían su ficha, ¿no? Entonces claro, tenías que ir a tirar al contrario y hacerlo bonito para que la gente te premiara. Ahora al pagarte una gran ficha, pues claro, depende de los resultados, ya depende de ganar, pues cuando te fichas y si te fichas un buen dinero, pues en teoría te fichas para más resultados. Entonces bueno, quizás ha ido cambiando un poco y bueno, la gente ahora todos ven que el luchador que te ataque pues se recompensa al público. Antiguamente cualquier luchador, si lo hacía bien, luchando en el terreno, pues podía sacar cuando eran pesetas hasta 100, 90, 90.000 pesetas en una noche. Claro, eso tenía que Eso hacerlo vistoso y era bonito, ¿no? era dinero, ¿no? Sí, y te imaginas, a lo mejor en los años 80, eso, pues un hombre tenía que trabajar todo el mes para ganarlo, y a lo mejor no lo ganaba. Lo Y podía eso ganar solo semanalmente. premiaba el público. Del público, ¿sabes? Se llenaban los terrenos, claro, cuando das espectáculo está claro que era así. Yo el otro día estuve hablando con un luchador y me dice que en la época de él, una vez recogió 97.000 pesetas. Cuando un coche, un 124 de aquella época, valía 107.000 pesetas. Y Un poco él, más le dio por sí, coche, ¿no? en una lucha, en un sábado, pues, tirando a otro puntal, pues, ganó 97.000 pesetas, pues, imagínate, ¿no? Entonces, se premia bastante el público. Siempre los luchadores también han cobrado, ¿no? Porque antiguamente también se dice que si Juan Moussa, no se te jodía, pero bueno, todos han cobrado. A lo mejor en aquella época, 200.000 pesetas más que hoy, 20.000 euros. Se puede hacer más cosas con ese dinero. Claro. Siempre el más que destacado siempre ha cobrado algo, quizás no estas grandes cantidades como se ha oído estos últimos años, gente ha ganado hasta 70.000 euros, 60.000 euros, pero bueno, ya todo ha ido bajando y seguirá bajando. Ahora mismo yo creo que fichas grandes pues ya hay poca, ya antiguamente con 60.000 euros no te da sino para pagar quizás el puntal y ahora con 60.000 euros y con menos haces un equipo en la primera categoría, en la máxima categoría. Todo ha ido bajando y es normal, ¿no? Que seguirá bajando. Eso, lo que está diciendo José Antonio Argeo, la crisis, hombre, nunca le ha venido bien a nadie. Pero en este caso ha limitado un poco a la lucha canaria y parece que la ha vuelto a meter en el redil de lo que debe realmente ser la lucha canaria, en el que se lucha porque tienes afición, porque te gusta el deporte, no por el dinero, ¿no? Hombre, Y tú que has sido luchador. los luchadores han tenido que aflojar porque si no se quedan quietos, no los van a pillar porque no hay dinero para eso. Esas grandes cantidades eran insoportables porque no se podía estar pagando ese dinero.
La lucha da un Eso va a vuelco. ayudar un poco también a que Hombre, yo creo que sí. a que la gente pues acuda a la lucha porque quiere luchar, no por ganar, ¿no? Inclusive recuperaremos muchos luchadores que tenemos fuera de la isla, que están en prácticamente todas las islas, se está surtiendo de las Canarias. No están cobrando, pues yo pienso que van a estar están saliendo y no cobrar, pues se quedarán aquí, me imagino. Y poder movernos a una competición bonita con toda esa gente que tenemos por ahí practicada. Y lo que eso que está hablando José Antonio, que ya al no haber tanto dinero, pues los luchadores tendrán que aflojar y tendrán que. Muchos tendrán que luchar por gusto, ¿verdad? Como se hacía antiguamente. Claro, porque tú, cuando tú luchaste, yo creo que muy poco dinero ganaste, ¿no? Yo cuando empecé a luchar, fueron los 84, tenía que poner 20 duros para echar gasolina al coche. Porque no te pagaban ni el traslado, ¿no? No, teníamos que poner las perras Y no te quejaste nunca, ¿no? para. Okay. Me divertía más que cuando cobraba. Pues como nadie me podía pedir responsabilidades, cuando empecé a cobrar ya siempre me pedía responsabilidades. Y era más jodido. Pero lo que tú cobrabas siempre era simbólico, ¿no? Hubieron algunas fichillas que otras. Pero En vamos, que el no, con el, 90 fue con... cuando. En el 92 o 90, 90, 92, cuando me fui para Lanzarote, fue cuando vine de Honduras. Cuando De la lucha. cuando fuiste fichado como figura, que fuiste para otro Como lado, un ¿no? destacado, sí. Fue cuando vine de Honduras de la lucha en Pero condiciones. vamos, que tampoco la lucha para vivir, no, No, nunca. no, O sea, que eso es para... Pero uno creo que llega a la lucha arqueo porque le gusta el deporte, que sí, porque realmente estás disfrutando con sí, ello. por supuesto. Además, es que antes un equipo de lucha éramos una familia. Por eso es lo que decía yo Antes un antes, ¿no? equipo de lucha éramos una familia. Entonces son Estábamos, amigos y salían sí. incluso, ¿no? Deseando que llegara el día de la lucha para reunirnos todos Y además y. yo recuerdo en alguna época, y hablo de los años 90, de ver equipos que casualmente nosotros habíamos grabado una luchada y después de vernos en un sitio de ocio, ver todo el equipo entrar, claro, además un equipo de lucha canaria se nota cuando entra, ¿no? Pues hago por los cuerpos eso, y ver a aquella gente que habíamos grabado coincidir en el mismo sitio de ocio, ellos todos juntos, pues en plan amigos, o sea que eso yo creo que se fue perdiendo con los años, creo que ahora se recuperará, ¿no? No, que se invertía, pero había más pique, ¿no? La competición no estaba como ahora otra vez, que se está volviendo a lo sano de antes, a lo que se vivió antiguamente cuando José Antonio empecemos, porque él es más pequeño que yo. Pero cuando empecemos éramos eso, éramos un grupo de amigos, no nos importaba, hombre, siempre había un puntalito que era el que destacaba, el que cobraba ese dinero arriba. Pero los demás se repartían las taquillas, hacíamos una. Sí, pues los puntales siempre han, Hombre, siempre, siempre siempre han han cobrado, estado. siempre han estado. Desde la época de Barbusano, de Santiago Ojeda, ellos también cobrarían, me imagino, en su momento. Hombre, yo te puedo hablar, en el 86 fichó a Antonio Barreto con el Aguiní, fichó por Loreto Cuarto. 800 mil pesetas. De la perra. Era dinero. Pero es que en dos luchas se recuperaron los 800 mil pesetas. De gente que llegó ahí De a gente que verlo. llegó al campo. En dos luchas el equipo recuperó su inversión. Y ya luego se repartían muchas taquillas con los luchadores. A lo mejor se hacía una lucha amistosa y eso era para repartir. Cuando tocaban 6, 7 mil pesetas en aquella época, o 10 mil pesetas, el vende. Para las tapas, daba. Para. Para ya hacer la cerveza con Pero las bueno, tapas. era eso lo que hablamos, era un grupo de amigos, éramos un grupo de compañeros y no había quizás los piques que hay hoy en los equipos. Y Sí, hay como más más. familiar, total. José Antonio, lo que esta junta directiva ha ido buscando desde que llegó, un poco más esa competitividad en la lucha. Es decir, el que hubiera más espectáculo, ¿no? Porque últimamente, en los últimos años, las separadas y todas estas historias, que eso tiende a aburrir al aficionado a la lucha, estaban como más punzantes en esos terrenos, ¿no? No, la suerte que tenemos aquí, quizás en Gran Canaria, que no tenemos esos luchadores de separada, ¿no? Casi, la verdad que aquí el luchador que quizás más pesa es Juan Espino, el Trota, y bueno, y es un tío, un hombre que va a luchar. Los demás no, Austin González, Jonay Alemán, Son todos, todos. todos Carmelo del Toro, los destacados Miguel, Aranzáez, todos los luchadores, son gente de ataque, no son gente con mucho peso, sí, puede pesar 120 kilos, pero no son esos pesos de 150, 160 kilos. Que se amarran Quizás, ahí y claro, no que se salen. amarra, quizás. Donde un poquito más separadas está viendo es a lo mejor tú vas a la Liga de Tenerife, que es la primera, que es la más fuerte que hay, pero claro, ahí depende de la media, porque el puntal casi siempre, o la mayoría de las veces, o el 80% de las veces, Salen los se dos. separa uno con el otro y gana más media que tiene. Aquí no, aquí se está viendo diferente, no te digo, aquí también hay separadas, como todos los encuentros, pero no tenemos esos hombres de peso. Los luchadores de Gran Canaria, eso, el más que pesa puede ser Juan el Trota y Álvaro Denis, que está luchando en Tenerife, y tampoco son hombres de 150, 160 kilos, ¿no? Dentro de lo que está, somos gente de más ataque y en la liga que tenemos aquí en Gran Canaria, pues casi todos los encuentros se decide por luchadores tirándose. Hay siempre alguna separada, ¿no? Pues siempre alguno por algún interés, porque hay un luchador detrás, va a amarrar el resultado, pero la mayoría se están los luchadores tirando, ¿no? La hegemonía de Gran Canaria en la lucha canaria, me refiero en cuanto
a competitividad, la vuelve a adquirir Gran Canaria, a pesar de que los puntales en una gran mayoría están emigrados a otras islas. Gran Canaria, como los equipos de Gran Canaria, vuelven a tener su hegemonía como antiguamente. Sí, no, esto por etapas, una etapa que toda la lucha, los fuertes de la lucha estaba aquí en Gran Canaria, cuando salió Kiko Lozano, Pedro Cano. Estamos hablando de los años 80 en adelante, Sí. no de los años 80 para atrás, pero también otra época que fue Tenerife. Y después, mira, todo eso pasó ahora a Tenerife y esto va por etapas. Y ahora seguro que dentro de X años pues volverá o a La Palma o a Gran Canaria. Está pasando. Ahora lo que pasa en Tenerife es que el 80% de los luchadores de los puntales que hay en Canarias son chicharreros, son chicos de allí. Entonces es normal que fichen allí. Si allí le da, vamos a poner una cantidad de 10.000 euros, pues para traer otro país le tienes que dar 15, aparte de los gastos. No te es rentable o no merece la pena. Entonces la cosa está que ellos han sacado una camada de luchadores, tiene una camadita de 10 o 12 puntales ahí, o 10 o 12, ¿sí? Y bueno, y por eso tiene esa liga en primera. Y al tener esa liga en primera, pues también han podido apostar por luchadores de otras islas, aunque bueno, ya este año pues ha empezado la cosa a flaquear, ya cuesta más mantener, porque no solo fichar un chico de aquí, hay que llevarlo, hay que darle donde alojarlo, la comida. Entonces, claro, tú calculas, aparte de la ficha que le pagas, le tienes que sumar unos 3 o 4 mil euros. Entonces, bueno, ya hay equipos que ya lo están pasando un poquillo mal, algunos que le han dado baja a luchadores y bueno, Y los y siempre luchadores se viene. vuelven para acá, ¿no? Sí, hay luchadores, bueno, muchos de ellos son viajando, de manera que tienes que viajar toda la semana. Hay muchos luchadores que van por ahí, hay luchadores que quizás no se quedaron aquí por circunstancias, porque no encontraron ficha a última hora, pero no porque ellos quieran estar viajando, pues también para el luchador, entrenar a un equipo que no es el tuyo, estás entrando en otro club, viajar todos los fines de semana, todos los días en aeropuerto, barco, donde vaya. Pues claro, se le hace más pesado, ¿no? Para ellos es más cómodo estar luchando en Gran Canaria, entrenar en el equipo donde está luchando, duerme en su casa, descansa en su casa y no tiene ni problemas para el trabajo, porque tiene que estar algunos cambiando turno, mirando los trabajos. Entonces les es más fácil luchar en Gran Canaria. Esto de que haya, que la economía pueda aflojar, porque quizás a Gran Canaria es una de las islas, Le aunque La Palma beneficia, ¿no? que nos beneficia, pero eso como a todos, también las escuelas nos han beneficiado, que por circunstancias del dinero, pues cualquier equipo, antes cualquier niño puede practicar fútbol, baloncesto, y hoy en día tienen que pagar los padres. La lucha canaria lo tienen todo gratis, todo, yo sé que, bueno, todo nos va a beneficiar. Arqueo, yo me imagino que lo que dice José Antonio, hombre, no hay mal que por bien no venga, Hombre. porque ahora las escuelas están recibiendo niños Sí, y ajá. van. Tristemente, bueno, es jodido por lo que estamos hablando, por la crisis que estamos atravesando. Bueno, Pero pero a las escuelas lo está viniendo muy bien porque. porque los niños de las escuelas no pagan un duro. Nada. Yo, por Incluyendo el equipaje. ejemplo, Incluyendo su equipaje y. No, los clubes le dan todo. Yo, por ejemplo, hasta el otro día, hasta antes de presentarme, me estaba llevando el alquiler. Y, por ejemplo, La yo, ropa de brega, de todo, entrenamiento, todo, todo. todo. Los niños lo único que tenía que llevar son las dos fotos, y fotocopia del DNI de su padre y fotocopia del libro familiar. Lo Porque no le demás. saca usted la foto, que también de Bueno, repente muchas veces se le también sacó. se le Muchas sacó, veces ¿no? se le sacó porque no tenía, No o por traían esto, la por lo foto. otro. Y Sí, no, a los niños por participar, pues se les pone el transporte, bocadillo, se le la pone ropa, todo. coste cero. Te muestra que. Me parece que un equipo de fútbol medianamente son 400, 500 euros la Sí, temporada, ¿no? para que estén el chiquillo, Para que sí, entren el así que. chiquillo, o sea que. Más botas, más esto, más lo otro, un Más dineral. un dineral, ¿no? Entonces, por circunstancias de la Sí, vida, porque ya. aparte, después tienes que comprarte las botas y tienes que comprarte. Por circunstancias de la vida, ya las cosas no están como antes. Lo que yo te hablo, hay padres que tenían dos chiquillos jugando a la pelota, ya no pueden ir porque no pueden, porque las circunstancias no dan. Y han vuelto a luchar, los de los niños están luchando. Que el deporte es tan sano uno como el otro. Bueno, Sí, bueno. y que eso podríamos discutir de cuál es más sano que el otro, pero bueno, vale que nadie se Entonces, me eche arriba, pero. Y encima gratis, o sea que yo creo que es importante, sobre todo nosotros este para año los padres, ¿no? hemos aumentado la ficha en, parece que Sí, las escuelas habrán 700, 800 niños, habían 700 y pico 4, niños largos. 500 han sumado, porque No, ya está bien, ¿no? está claro. Sí. No ha venido, Muy que bien. suene mal decirlo, porque la crisis no ha venido nada más. Muy bien, ¿no? Nos ha Muy venido bien. bastante bien. De hecho, las concentraciones, el otro día mismo se hicieron las clausuras de los juegos escolares en Aquiní. Y había unos 300 y pico niños, que un pabellón casi Ya lleno está de bien, niños, y ¿no? se vio un espectáculo muy bonito y una Ya está bien, cosa ya está bien. agradable. Bueno, pues no hay que por fin no venga, como No, por decía. eso te digo que es jodido por las circunstancias como la estamos pasando, pero a nosotros, a la lucha por lo menos, en sí nos está Eso le va a viniendo, venir muy bien, porque va, nos ha venido muy. de la cantidad sale la calidad, eso está Por claro. supuesto, Bueno, por y un supuesto. niño llama al otro y se van enganchando, demás niños tienes, porque uno llama al otro, porque ahora lo que tienen que hacer esas escuelas, esos clubes, es que los niños se lo pasen bien y que tengan Claro, ganas de que ir tienen que y divertirse, se tiene claro. que divertir. Entonces, si se divierte, pues mira, uno llama al otro y te aseguro que siempre sumará. Así antiguamente en Gran Canaria había 25 equipos, ahora hay 18, 17 ahora, porque uno en categoría cadete se fue, pero bueno, habían 18 al principio. Pues bueno, si se ha perdido el club, llegaron a ver a 25, 30 clubes. Entonces, bueno, yo no digo quizás tanto, pero bueno, que hubiera por lo menos un equipo por un municipio.
Y bueno, y se sea, está que oyendo. hubo un momento que desaparecieron club de. Sí, por ejemplo, en Santa Lucía, que es donde yo vivo, había cinco clubes, ahora hay dos. O sea, Y ahora hay dos, ¿no? hay dos. En San Bartolomé, pues llegó a haber tres, ahora no hay ninguno. En San En Bartolomé de Mogán tres. dos y ahora tampoco hay ninguno, sino en la escuela de Arguineí. Entonces, bueno, pero bueno, se está oyendo que La a lo viejita mejor tampoco está, está en Amán en Combase. como escuela. Hay un proyecto ahí, a ver si sale este año, quieren sacarlo. Increíble, ¿no? Porque además Arguineguín fue un histórico Un de la. histórico, pero Un bueno. histórico, y además tú que fuiste luchador y también directivo del Arguineguín, Presidente, ya por último era ¿no? presidente. Próximo Luchador, presidente. presidente, y a veces cobraba las entradas ya por último porque nos De faltaba. taquillero también porque no había más Nos gente, ¿no? faltaba gente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Argeo Peña y con José Antonio Caballero, miembros de esta Junta Directiva de la Federación Insular de Lucha Canaria. Estamos hablando de muchísimas cosas de este deporte vernáculo, y sobre todo esto que nos alegra escuchar, lo de que, bueno, pues las escuelas están aumentando. Beneficiándose de crisis, bueno, me da igual, pero que hay niños, el practicar nuestro deporte yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque es de lo poco que es nuestro de estas Islas Canarias y bueno, pues hay que seguir apoyando. Hacemos una pequeña pausa, volvemos de inmediato. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad.
tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial de verano dedicado a la lucha canaria. Estábamos con José Antonio Caballero y Argeo Peña. José Antonio, el tema de los colegios. Los colegios es una cosa que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. El llevar la lucha canaria a los colegios, incluso que fuera, hombre, no una asignatura, pero que hubiera algún tipo de, dentro de la asignatura de gimnasia, hubiera algo, bueno, pues que se practicara ese deporte vernáculo, ese deporte nuestro, que se enseñara. ¿Se ha hecho algo en eso o tienes tu idea, José Antonio? Ya hay colegios que ya han llamado o profesores de educación física, pues ya que están dando clases de lucha canaria en esos colegios, y bueno, y colegios que están llamando a monitores para que vayan a dar clases de lucha. Bueno, lo que tenemos que intentar que sean durante todo el año, no un par de meses. Claro. Y bueno, ya por lo menos se está sumando. Lo único, claro, si va un monitor, el monitor, pues lo único que te pide educación es que esté asegurado. Entonces, claro, ya te cuesta un poco más, ¿no? Como asegurar una persona se asegure para tenga un seguro para cuando va a dar clases de lucha. ¿Y no podría estar federado ese niño? Se podría federar, ¿no? El niño cuando va, cuando... tú dices asegurado el monitor. El monitor, no, el niño vale. Sí, el niño no tiene problema, tiene seguro del colegio. Pero sí, pero bueno, ya hay sitios en el colegio que están pidiendo hacer lucha canaria, ya no sé si ha habido 20 o 30, unas 40, no sé, tendría que mirarlo de propuestas de institutos o colegios que quieren dar lucha canaria, bueno, y municipios que se están dando. Ya se ha sumado, me parece que el municipio de San Bartolomé Tirajana ya está dando clases, pusieron el monitor, que no tiene club, están a ver si sacan uno. Y bueno, y por eso también se está acercando más los niños a la lucha canaria. No solo también porque por crisis, digamos, que están viniendo, bueno, aunque haya crisis, también te tiene que gustar a los niños, ¿no? Pues si al niño no le gusta, con mucha crisis que haya, no va a ser lucha canaria obligado, ¿no? Porque aparte la lucha canaria, si tiene algo, es que el niño se engancha. Porque además, yo recuerdo, y no creo que te lo comenté la última vez, yo desde pequeño en el colegio, nosotros hacíamos lucha canaria, es decir, de lo que nos enseñaban medio así, ya lo primero que hacía era engancharnos, sí, a hacer la burra allí. Sí, sí. O sea, el niño está predispuesto hacia la lucha canaria, es decir, que no, y aparte se divierte, ¿no? Es un deporte, sí, que engancha a los niños. Sí, no, tú lo ves hasta en la playa, a veces ves al niño pues luchando en la playa. En la playa, exacto. Bueno, está claro que engancha, una vez que se metan, pues mira, hay muchos niños que tú lo ves, tienen bastante ganas, ¿no? Y ves con una ilusión. Ahora Gran Canaria, pues este último año se ha quedado campeón del torneo Faromas Palomas, que de categoría infantil, ¿no?, de toda Canarias, y la verdad que ganaron con bastante solvencia a los niños, y bueno, y ahí se ve que esa es la promesa, ¿no?, lo que está saliendo, los equipos, gracias a los equipos, que son los que trabajan la base, ¿no?, pues bueno, se está viendo que Gran Canaria está saliendo nuevas generaciones, que serán nuestros futuros puntales para la lucha canaria. No puedo decir solo para Gran Canaria, pues puedo fichar donde ellos, en el día de mañana puedo fichar donde crean conveniente, pero bueno, siguen aquí y seguro que, como está la situación, pues seguirán luchando en Gran Canaria y se podrá ver quizás, si no a un corto plazo, pero se puede ver que hay que apuntarles en Gran Canaria para que haya competición y también que sea reflejo de los niños que vienen atrás, ¿no? Porque los niños tienen que tener un espejo donde verse. Ahora mismo aquí es Juan el Trote y tiene la ventaja que Juan, encima, chico que pues ahora mismo se ha quedado campeón de varias luchas, luchas raras de, sí, estas coreanas, no, coreanas, africanas, ¿no? Hace varias luchas, ¿no? Entonces, bueno, es un espejo también donde se quieren mirar a los niños, ¿no? Eso no es la lucha canaria y en las demás luchas que se puede llegar. Él combina varias clases de luchas y bueno, y para la lucha canaria nosotros también nos viene bien, ¿no? Que se vea a Juan, que la gente se vea un espejo sobre ese luchador, ¿no? ¿Se ha estudiado alguna vez, José Antonio, hacer alguna liga escolar? ¿O se ha propuesto por parte de la federación a los colegios hacer una liga escolar, que los colegios tuvieran un equipo, hicieran una media competición? ¿No podría ser viable? No, yo me acuerdo cuando yo empecé a luchar en el colegio, había una liga escolar en el municipio de Santa Lucía que nos enfrentamos con el municipio de Güimes y otro municipio, había un campeón a nivel de... eran por instituto, por colegio. Bueno, imagina la rivalidad que había en Santa Lucía, allí que todos somos seguidos, todos los institutos seguidos, pues imagina la rivalidad de ganar uno al otro. Y después de ahí salía el campeón, pues el campeón se enfrentaba al de Agüime, después al de Las Palmas, y bueno, eso hay en sitios que se quieren empezar a hacer y vamos a ver si se puede lograr, ¿no? Hay sitios también como aquí, como en Guía, hay un señor que quiere empezar con una escuela de lucha,
por lo menos se está viendo que hay gente que quiere trabajar por la lucha canaria y por la base, que es lo importante, ¿no? Además, ¿desde qué edad se puede practicar con el niño? ¿El lucha. Niño puede practicar la lucha? ¿Sí? No, ya hay niños que están empezando a luchar en la base, pues... A partir de los 5 años. De los 5 años, pero ya están haciendo la... Tenemos prebenjamines de 4. Prebenjamines de 4, pero bueno, más bien ya 6 o 7 años también están, los ves en las escuelas cuando dan las concentraciones, y niños también de 4 años, que no, se puede empezar... El prebenjamines de 4, a partir de 4. Sí, bueno, más bien, eso lo ves como un juego, ¿no? Son juegos. Son juegos. Son juegos. Ellos van a eso, a jugar. Ellos están luchando, pero lo están pasando bien. Sí, además, ahí tenemos las imágenes de López Oca, de esa concentración, que se ven los niños ahí partidos de fiesta, estaban disfrutando ahí, sí, porque pues aunque digo, se agarran, pero se agarran en plan... Sí, no pasa nada, uno ganar, otro perderá, pero no... Exactamente, además, ahí no hay ninguna rivalidad de tumbar a los, sino se lo pasan bien y cuando terminan, se abrazan allí, o sea que... Sí, jugando, y tú lo ves después ellos ahí jugando. Jugando, ¿no? O sea que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que para poder enganchar esos niños. Sí, para poder enganchar eso, porque tú no le puedes decir a un niño de 6, 7 años, no le puedes decir, porque si no, se aburre y no te va. ¿Tú cómo empezaste en la lucha? ¿Quién te llevó a ti a la lucha? Yo fui, la primera vez que fui a ver una lucha fue a Maspaloma, no me acuerdo si fue Maspaloma, Roque Nulo, y me llevó a Alvarado, uno que era directivo, fue de federativo, y me llevó a ver la lucha esa. ¿Con qué edad te llevó? Pues me llevó con 12 años. 12 años, porque ya, tú eras ya un... Sí, siempre he sido así, un cachorro, medio, ¿no? Medio detalle grande, sí. Uh-huh. Y me llevó a ver una lucha, me acuerdo, de Patalavaca, era donde yo vivía. Y a media lucha le dije al parado, mira, yo me voy. Y me marché. ¿Aburrido o qué? Aburrido, no me gustó. Y al año, por ahí, los encontré otra vez ahí, y le dije, ya fiché. Y yo, ¿cómo que fichaste? Y yo, estoy luchando más paloma. Si tú no me digas a mí que estás luchando más paloma, ¿sí? Fiché más paloma, que desde aquí no había equipo, no aquí ni. Ah, no había equipo. Fui a Paloma y al año salió un equipo en Aquiní, pues ya volví al pueblo, porque no, era un niño, no estaba comiendo guagua. O sea que tú aquella primera impresión... No me convenció. No te gustó. ¿Y cuándo te gustó? ¿Cuándo empezaste a pensar? Cuando empecé a practicar. ¿Y empezaste a practicarlo? Pero porque ya obligado por las circunstancias. No, lo practiqué ahí un día con unos amigos en la playa y me gustó. Te pusiste a practicar, pues, de verlo con... Lo vi, me gustó y lo cogí, así empecé. Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. O sea, pues no hasta el otro día prácticamente, como quien dice. Sí, no, y aparte no te has desenganchado. No. Porque ahora estás con aquí con José Antonio. Esto y... es una droga sana, como dice uno. Sí. Bueno, y además, sobre todo porque no da problemas físicos ninguno. Sí. Y encima te distraes, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Yo llevo de los vinculados a la lucha, llevo de los 14 años. Tengo 43. O sea que ya... Y sigues ahí, ¿no? Y ahí estoy. Es el mismo caso tuyo, ¿no, José Antonio? Tú sí, dejas la lucha y al final te enganchas como... Sí, yo desde la lucha estuve directivo en un club, directivo en la Federación Insular de Gran Canaria, en la Federación Regional, y ahora, bueno, que bueno, estoy en la Federación Insular de Nuevo. Y bueno, ya cuando termine, que tendremos 43 años, pues ya se verá lo que se hace. Sí, bueno, pues, según por lo visto en Argeo, hay que seguir, porque Argeo tiene 43 y está aquí todavía en la lucha, o sea que... No, yo pienso, si no pasa nada, pienso seguir un par de años más aquí, claro, tranquilo. ¿No? Además, sobre todo porque, hombre, yo me imagino que lo más importante, digo que por el otro lado son las familias, le puedo tirar uno de las orejas, pero bueno. En el caso tuyo no tienes problema, pues tienes, ¿cómo se llama?, independencia, sí, ¿no?, familiar. Y en el caso de que tenga familia, tiene la ventaja, que es una excusa para poder... Para poder salir fuera y descansar un rato de la guerra familiar, ¿no? ¿Cómo va el tema con la Federación Canaria? Bien, ¿no? Las relaciones, que en otro tiempo fueron bueno, escabrosas. No tenemos problema ninguno. Bueno, aparte el presidente es canarión, ¿no? Sí, de Arguineguín, paisano. De Arguineguín, ¿no? O sea que... Y están bien las relaciones. Sí, las relaciones son... Sí, están bien. No hay problema ninguno, son fluidas. Si tenemos algún problema nos hablamos, la verdad. Más que... Más tú, bueno, perteneces a la Federación Canaria como... Todos como los miembro, presidentes, ¿no?, pertenecen a toda la Junta de Gobierno, pues, todos los presidentes insulares pues pertenecen a la Junta de Gobierno de la regional. Y bueno, y ahí estamos. Ahí están ya preparándose para la asamblea, terminando los torneos de ligas regionales, que hay equipos de Gran Canaria participando en diversas categorías. Y bueno, y esperando terminar el año. Y bueno, y mirando ya para la próxima temporada, ¿no? ¿Cómo te planteas tú la o sea, yo imagino que esta junta directiva tiene muchísimos proyectos, muchísimas ideas, ¿cómo se van preparando? ¿Cómo van llegando esas ideas y esos proyectos? Bueno, ahora más bien ya lo que es para terminar esta temporada, pues ahora tenemos la gala, tenemos las finales de los torneos. Ya preparar lo de la escuela, queremos darle más competición a las escuelas. Para el año que viene, este año hubieron 6 concentraciones, pues nos gustaría quizás doblarlas o hacer 10 o 12, que hubiera más competición para los niños, darle competición a los niños, que está claro. Y bueno, ya este año hemos logrado también dándole más competición a los infantiles, pues se van, tienen más competición, se van
ya se van, se ha conseguido, no por este año, esto viene de atrás, pues se está consiguiendo que conseguir campeones en categorías infantiles, los equipos. Ya para el año que viene queremos exigir la norma de competición, se va a poner que tiene que haber en todos los luchadores senior tres luchadores de categorías inferiores en las primeras sillas, las tres primeras sillas. Sí, las tres primeras sillas que sean luchadores de categorías inferiores, juveniles, cadetes, y se va a permitir hasta un infantil para que vayan trabajando la base. Entonces tendría que salir. ¿En categoría senior? Sí. Las tres primeras sillas que sean categorías inferiores. Es una promoción, ¿no? Sí. Y después, bueno, cada isla tiene su realidad y nosotros tenemos que hacer las competiciones lo más atractivas, pero claro, hasta donde nosotros podemos llegar. Nosotros no podemos decir vamos a hacer una primera con todas de la ley, porque ahora con dos puntales C o un puntal A, bueno, hay que sentar, ahora nos estamos porque con para los clubes. Hay que tener un puntal A como mínimo. No, con un puntal C ya pertenece a primera, pero claro, si después quieres participar en la regional contra Tenerife, tú con un puntal C contra aquellos equipos, pues lo tienes muy difícil. Un poco más de cachondeo, ¿no? Sí, no de cachondeo, pero bueno, ese puntal C, no sea que el hombre quiera tirar 10 luchadores por lucha para ir a la lucha 10, pues, ¿sabes? Lo tiene bastante difícil, pues esos equipos están más compactos. Pero bueno, ya cada uno tiene que hacer las ligas como con el potencial que mejor te venga. Ahora en el día 3 tenemos que elegir los asamblearios regionales y también aprovechamos que ahí van a estar todos los presidentes y directivos de los clubes para ya ir enfocando lo que quieren hacer para la próxima temporada, hacia cómo hacer nuestras competiciones, nuestras ligas, y bueno, y seguir ahí en la brecha y seguir batallando, buscando pues sponsor para poder seguir trabajando la base y todas estas categorías, ¿no? Uh-huh. Y a los clubes, porque los clubes sabemos cómo están todos, ¿no? Aquí en Gran Canaria tenemos 17 clubes y yo creo que sponsor no tiene ninguno. Entonces, bueno, tenía cuestión de ayudar a sanear, ¿no? Exactamente, pero ahí también se va un poco a buscar al luchador, el que quiera luchar y el que no, pues bueno, el que quiera cobrar que vaya a otro lado, ¿no? Es decir, un poco los equipos y los clubes tendrán que ir un poco a esa política, ¿no? Porque al no tener sponsor y no tener historia, no va a poder pagarle a los jugadores, ¿no? Sí, antiguamente a los luchadores se le pagaba, pero también quizás la mayoría de los luchadores o en aquellas categorías, pues el luchador generaba dinero porque cada encuentro, yo me acuerdo, a lo mejor el más paloma fichaba a Loreto y le daba 10 o 12 millones de pesetas, lo que le diera, 8 o 10, lo que fuera, pero Loreto lo generaba, porque él, él se pagaba solo, más bien se pagaba él y pagaba a los demás, e igual que él, todos los demás juntales, ¿no? Kiko, Pedro, todos los que hubieron en su época, Milín, todo. Entonces, claro, ahí era más fácil, ¿no? Porque ellos generaron dinero, pero ahora mismo no se está generando ese dinero. También hay dificultad que la gente acuda a los terreros, porque hoy en día, desgraciadamente, yo me he encontrado con gente en la calle que me lo ha dicho, que no van a lucha porque no tienen dinero para pagar la entrada. Pero cuando y otros que no me lo dirán, ¿no? Cuando hablamos de una entrada, la lucha canaria es barata, ¿no? Hombre, relativamente con otros deportes no es caro. Lo que pasa, claro, que lo que estaba hablando antes, que ya antes había gente que a lo mejor había las 3, 4 luchas semanales. 4 luchas semanales son 20 euros, 5 litros de la entrada, vale. Tampoco es ese dinero, pero hay sí, casas pero, de familias que están... Si puedes pagar... No voy a decir cantidad, pero burradas por estar a 300 metros de donde se está, en la parte de arriba, viendo aquello allí. Bueno, no sé. Y que te vale bastante más que eso que has dicho por las cuatro luchadas. Ya, por supuesto. O sea, que tampoco... Yo me imagino que también, Argeo, el tema de la televisión, yo no sé si ha beneficiado o no ha beneficiado a la lucha canaria por la manera que se ha hecho, ¿no? No digo que la televisión es buena, pues nosotros somos televisión y ahí tenemos la lucha canaria siempre que podemos, pero a lo mejor otras televisiones que pagamos todos, la política de hacer ese tipo de luchadas a lo mejor no era la correcta, ¿no? La gente también terminó un poco aburrida porque ya últimamente las luchas eran muy separadas, muy de historia y ya la gente ya no está... Es lo que claro, porque hablando. Eso lo que hace es que la gente no vaya. Te aburre. Claro, pues claro. Si esto es así en televisión, porque yo no si voy a ir en directo, ¿no? Si tú lo ves en la tele así, ¿por qué voy al campo? Si voy a estar viendo esto, no voy al campo. No voy al campo. Y entonces, quizás nos hizo un pelín de daño en ese aspecto. Y bueno, ahora ya no están retransmitiendo muchas luchadas, ¿no? No, muy pocas. Ahora, muy poquitas, bueno, nosotros dos me parece que hemos retransmitido, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte con el director de Televisión Española Canaria, pues nos hemos reunido y nos ha televisado un homenaje que fue a Tuya Soba y ahora nos quiere televisar también la final del torneo de lucha corrida de primera categoría. Y bueno, y la televisión sí beneficia, pues está claro, claro. Lo que no se ve no vende. Claro, y para claro, publicidad, claro. Para atacar, si a mí en Gran Canaria yo consiguiera que me televisaran que aquí se diera una lucha, o todos los meses una lucha, o las finales, tal, pues ya es algo que también le puedo ofrecer a tus esposos. Por eso nosotros lo que hemos cerrado con Televisión Española, la lucha que se grabó, la echaron para Canarias un resumen de una hora y poco, pero por el canal de Teledeporte, que es para todo a nivel nacional, la han echado 5 veces. Eso, claro, esa publicidad pues, a nivel nacional pues sí nos interesa. Y esta final que nos quiere transmitir el día 11, pues también es a nivel de Canarias, pero también a nivel del canal temático de Teledeporte y, claro, va a ser para toda España, ¿no?
Entonces, bueno, a nosotros todo lo que sea publicidad, verte, sí, está claro que lo que no se ve no vende, ¿no? Y, está claro. Y que a los niños pues también les gusta pues verse en la tele. No, eso está claro. Está claro, eso, entonces, eso no perjudica o no perjudica, pues de todas las maneras. Yo lo que hablaba, y porque bueno, nosotros somos canal deportivo y llevamos 20 años en televisión y siempre apoyando a los deportes, es que es lo que comentaba Argeo, hombre, a lo mejor una televisión mal encaminada al mismo deporte pues puede hacerle cierto daño, ¿no? Pero efectivamente la televisión es promoción. Una televisión como la Televisión Canaria que no está dando lucha, pero si hubiera dado y lo que da son las finales en todas las islas, esa lucha es interesante, yo te aseguro que engancha gente. Claro. Tú tienes que ir a, tú tienes que coger el producto que tú veas conveniente. Yo creo que eso como pasa en el fútbol, vende más la persona en Madrid que si vas al Betis, por mucho que quieran al Betis, porque sí, claro, está claro que lo que vende la persona en Madrid. Lo que pasa es que a lo mejor nada más que estas televisiones pues ponen solamente al Madrid y hay que poner también al Betis, hay que dar oferta, no siempre en un lugar, tienen que jugar todos para que está claro, eso es lo que yo me refería, pero vamos, yo efectivamente yo soy hombre de televisión y la televisión siempre promociona RQR. Bueno, es claro. Importante también que las luchas se están dando en diferido, no se están dando en directo, porque ya no le resta la entrada. Además, yo soy más partidario de dar la lucha en diferido que en directo. Porque una lucha en directo le resta entrada al equipo. En diferido da promoción, en directo lo que hace es quitarle que la gente vaya y se ahorre la entrada. Es una cosa buena para los clubes. No, eso sí es verdad, que yo siempre soy más amigo de la lucha en diferido. ¿Por qué? Porque promociona, el que no ha visto la lucha la puede ver. Pero en directo no, porque lo que hace es quitar entradas. El que no la ha visto la puede ver, es que la vio en el terreno, pues va a querer verla. Claro, porque si ganó el equipo suyo la va a volver a ver. Hacemos una pequeña pausa y ya llegamos al tiempo final de este especial de verano dedicado a la lucha canaria. Hasta ahora. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo.
Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo de verano dedicado a la lucha canaria. Estamos en la parte final. Estamos hablando con José Antonio Caballero y con Argeo Peña. Argeo, un poco, tú que llevas tantos años en la lucha canaria, ¿cómo has visto su caminar? De cuando tú empezaste ahora, ¿los cambios que ha habido han sido positivos en el fondo o hay cosas que hay que mejorar y que hay que arreglar? Y ahora como directivo estás en la posibilidad de hacerlo. Hombre, hay cositas que limar. Que igual se pueden ir arreglando un poco, porque claro, cuando yo empecé también la lucha era un boom, era lo máximo. Después tuvo un pequeño bajón, que fue cuando pasó esto que tal. Ahora está volviendo otra vez a resurgir, se está viendo buenas luchas, ahí está viendo la gente otra vez a los campos, se está viendo buena competición en la selección en Gran Canaria, se está viendo luchitas muy parejitas, que es lo que nos hace falta, que no esos marcadores que la gente se aburra, pues. Lo que pasó antiguamente, salió un hombre que destacaba mucho por encima de los demás y no había color. Entonces, pues la gente se aburrió, pues claro, ¿a qué vas ahí tú a ver una lucha si sabes que no hay? Claro, porque una de las cosas que se perdió era en esos tiempos, en esos últimos tiempos, que una persona dominaba la lucha, ¿no? Estaba todo en manos de él y él era casi así. Entonces, pues ahora, pues lo que estamos hablando, que hay que intentar emparejar los equipos, que cada equipo tenga más o menos un potencial igual, dos C o un B, pero que estén más o menos parejitos, para que no, que la lucha se gane, no, nadie se, hombre, a excepción de algún equipo que no pueda fichar o por lesión o esto, que no, el puntal no pueda luchar ese día, pero que tú vayas al campo y que salgas del campo bien, ¿no? Que vayas al campo con la incertidumbre, coño, que ganará esto, ganará el otro, no, porque yo te iba al campo un par de años atrás y sabías que cómo iba a quedar el resultado. Claro, el tema de los descensos de categoría, Argeo, que no existen ahora mismo, ¿eso beneficia o...? Yo no lo veo viable. No lo veo viable. Yo no lo veo viable. No sé, igual me equivoco, pero yo, bajo mi punto de vista, no lo veo viable. No debe haber descenso. No. Que sea como la Liga NBA, que
por invitación van y ahí no desciende nadie. Y cada club que fiche lo gasta en sus posibilidades y que fiche el otro hombre. ¿Y la categoría quién la elige? ¿El potencial que tiene de fichar? Sí, lo que tú quieras fichar, es lo que queremos. Es lo que va a decir que tú puedes estar en primera, en segunda o en tercera, sí, ¿no? Según los puntos que tú vayas a tener. Fichar, sí. Uh-huh. Y eso sí. Al final, el no descender, pues no afecta, me imagino, sobre todo económicamente a los equipos, ¿no? Porque claro, un descenso puede traerle bastante perjuicios, ¿no? Y el Aluña nunca, no es como el fútbol, porque claro, si no tienes equipo tampoco va a subir, ¿qué equipo va a subir después? Porque prácticamente tenemos dos categorías, ahora mismo en Gran Canaria, tenemos primera y tercera, no tenemos ni segunda, ¿sabes? Entonces pues no lo veo compatible. Hombre, si hubieran muchísimos equipos y no habría cabida para tanto, me imagino que habría buscado un sistema. Sería si fuera eso ya sería un lujo. Yo cuando empecé, me parece que éramos 20 y tantos equipos. Eran un grupo norte y grupo sur. Y ahora con 17 te puede dar golpe en el pecho, ¿no? No, ya estamos. Y ahí mirando, porque había menos, ¿no? Han habido menos equipos también. Yo creo que sí llegaron a haber menos. Este año salió uno o dos, ¿no? Bueno, sale uno, desaparece otro. Se van compensando. Está más o menos, pero cuando en la época mía habían parece que unos 8 o 10 equipos más. Pues date cuenta que en Mon habían 2, en Santa Lucía habían 5, en Telde habían 5, ahora no hay nada más que juveniles y cadetes. Telde ha desaparecido todo. Telde ahora mismo no tiene nada más que el Castro en lo que es la base. Y femenino. Y antes habían 5 equipos. Yo recuerdo las luchadas del Castro Morales, la Cueza. De llenarse el Paco Artiles. Castro, La Cueza, Gaimo, sí. La Viña. Sí, pero vamos, de ver una luchada en primera del Castro y La Cueza en el Paco Artiles y no cabe una mosca. No cabe una mosca ahí saliendo la gente por fuera y no estoy hablando sino en el año 96. O sea, tampoco en los años 80, sino. Y ahí no cabía una mosca y no se movía nadie ahí hasta la última agarrada, no se movía nadie de las tribunas, ¿no? O sea que se llegará un momento a ver eso, Santoni. Se podría llegar. Se podría, ¿no? El único problema respecto a lo de los ascensos y descensos, bueno, tendrá su ventaja, eso no lo discutimos. Pero el problema aquí no es como un deporte como el fútbol, que tú por subir a primera vas a tener más ingresos. Aquí la lucha, el problema que tiene, los ingresos que tiene, son los que tiene. Son los mismos en primera que en tercera. Si estás en primera porque tienes más dinero, pero bueno, pasa que el problema es que a lo mejor viene un empresario, ese año te ayuda y el equipo pues lucha en primera, pero el año viene siendo empresario, no tienes un duro, claro. Y sería, hombre, la ventaja que sí le ves, hombre, que no tiene la incertidumbre en pensar ahora que vamos a empezar la temporada el año que viene, en septiembre, a finales de septiembre o a principios de octubre, y no sabe todavía la categoría que van a participar los equipos. Ahora tiene que esperar que presenten ficha o que tengan las categorías que tienen que salir cada equipo. Entonces, claro, para las federaciones eso sería una ventaja, porque bueno, si hay ascenso y descenso, cada uno está en la categoría que está y punto pelota, puede hacer sorteo y claro. Bueno, y estás en la categoría que está. Ahora siempre tiene la incertidumbre de vamos a ver qué categoría van a salir. Eso es la única. Parece que el problema que tiene eso, que un año puedes tener dinero, otro no. Cuando habla de la incertidumbre de la categoría que va a salir, lo dicta la federación en su momento. No, lo dictan los equipos, pero si tú fichas un puntal, sueles en primera, pero si no lo fichas, sales en tercera. Pero yo tengo que esperar que esos equipos presenten ficha para saber la categoría que está. Los otros equipos. Cualquier equipo de Gran Canaria. Equipo. Sí. Yo no sé la categoría que va a salir. Ahora mismo no sabemos la categoría que van a salir los equipos. Ahora mismo la Mogarén. Va a depender de su fichaje. Claro, de lo que fiche, si ficha o nombre. Aquí la lucha depende de dos puntales. Un equipo de primera tiene que tener dos puntales. No, tiene que tener un puntal A. Desde que fiche un puntal C se considera equipo de primera. Desde que tiene un puntal C. Ya se considera equipo de primera. Con destacados A y B y C ya se considera equipo de segunda. Y bueno, los de tercera no tienen ningún destacado. Pero claro, los equipos dependen a veces si aquel me dijo que me daba o no me da. O sea, para coger entonces, un claro, puntal. Para fichar o no fichar. Entonces, esa simple incertidumbre que vas a crear, ¿no? Pero bueno, esto no pasa aquí solo en Gran Canaria, pasa en todas las islas. Entonces, bueno, el ascenso y el descenso estaría bien si el equipo que subiera a categoría tuviera un premio. Decir, bueno, yo estoy en tercera, voy a subir a segunda, pero bueno, si en tercera yo tenía un sponsor de 3.000 euros, ahora lo tengo de 5 y voy a poder estar en segunda. Claro, ahora, claro, con el mismo dinero, si tú tienes un equipo, por ejemplo, de tercera, que es, ahora mismo hay equipos de tercera que trabajan bien la base. Por ejemplo, la Arinaga, que está trabajando la base. Saca una camada buena de juveniles y da la circunstancia que este año, pues sacaste esa camada buena, pues te quedas campeón de tercera y tienes que subir a segunda. Pero tú tienes el mismo presupuesto, que eso quiere decir nada, que haces en segunda. Pero después también tiene otro problema, que el luchador
No es como el fútbol, que a lo mejor estás en segunda, subes a primera y está cobrando menos, cobrando lo mismo. Y dice, pues estoy en primera. En la lucha dice, estoy en primera para alcanzar leña, voy fin un segundo al otro lado. O sea, el problema es que no es tan fácil como... Claro. Ahora, claro, si hubiera dinero, que te dice, no, el que sube primera, pues tiene una recompensa, o tiene un cano ahí que se le da 8.000 euros. Claro, pues tú dices, bueno, yo con ese dinero es para fichar el puntal o para fichar un destacado. Claro, ya el potencial lo equilibra. Ahora te imaginas un equipo en tercera que no tiene nada, sube a segunda, los demás con destacado, tú sin destacado, ese año te da pérdida, ¿no? Lo que es difícil que un equipo que está en tercera suba a primera, eso depende de las perras, ¿no? Imagínate. Sí, no, tú estás en tercera, tú ahora, estás, como está la lucha, tú estás en tercera y si tienes dinero para fichar puntal, pues sube a primera directamente. Pero la segunda no existe. Ahora se acaba la competición. No, la segunda no es que no exista, sino que en Gran Canaria, ahora con 17 equipos, no puedes hacer tres categorías. Claro. Porque se te queda, hay 17 equipos, pero hay un equipo de categoría inferior solo. Entonces, de que esté completo, yo soy completo en categoría senior, hay 16. Sería, si haces tres categorías, a seis equipos por categoría. Lo bonito también es que sea una liga un poquito más larga, ¿no? Porque claro, las ligas cortas, desde que pierdas dos encuentros, ya casi que estás luchando para ver si termina. Entonces, claro, todo... Ni en Tenerife, que quizás tiene más clubes que en Gran Canaria, nosotros tenemos 17, en Tenerife hay 22. También tienen primera y tercera. ¿Sabes qué? Primera y tercera. Ah, es que es difícil tener tres categorías. Sí, antiguamente en Gran Canaria había 25 o 30 equipos. Pues claro, tenía que hacer, en tercera tenía que hacer dos grupos y la segunda eran seis o siete equipos y la primera otros seis equipos. Porque tú imaginas una liga en segunda con tres equipos, eso no tiene ni siete ninguno. Que con tres equipos puedes hacer una liga, en el que tengas tres equipos puedes hacer la liga, pero tú sí, imagínate, no, ese menos, año se ven ellos ahí. Creo que estamos haciendo lo mismo con la liga femenina, son tres equipos y están luchando una semana con uno, una semana con otro. Bueno, pero bueno, pero tenemos, se está dando competición. No, sí, se está dando competición. Importante, además, sobre todo porque la liga femenina había desaparecido en los últimos años. No, y lo bueno de la liga femenina es darle competición, porque ahora ya se oye de algunos equipitos que a lo mejor quieren salir, eso, de ya eso, tres, pues, a lo mejor tener cinco, ya lo va haciendo un poquito más largo. Exactamente, que eso hace que la afición, sobre todo de las niñas, bueno, pues también se apunten y salgan más equipos femeninos, que yo creo que la lucha canaria es espectáculo. Es que si no le hubiéramos dado esa liga de Gran Canaria, la primera liga Cabildo de Gran Canaria femenina, los equipos femeninos hubieran empezado a participar hace tres semanas. Sí, claro. Cuatro. Hubiera estado todo el año para participar dos meses. Entonces, claro, tú imagínate unas niñas entrenando, se te aburre. Van a entrenar todo el año para no competir, pues lo que quieren es competir. Entonces, bueno, lo que tienes que dar liga y seguro se van animando y se dan más equipos. No, está claro. Se nos ha terminado el programa. Aquí estaríamos hablando con Argeo y con José Antonio muchísimo sobre lucha canaria, porque reconozco también que yo soy un enamorado desde pequeñito, un enamorado de este deporte, que efectivamente es el deporte nuestro y que mucha gente no se cansa de decirlo, se le llena la boca, pero a la hora de apoyar no apoya como tiene que apoyarlo. Y eso, en los últimos tiempos estamos viendo mucho personaje por ahí suelto. Como decía, se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos mucho hablando con José Antonio Caballero y con Argeo Peña, miembro de esta junta directiva, presidente y vicepresidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, pero en televisión ya sabe que hay un tiempo marcado y si no, pues me empiezan a tirar por aquí cosas el realizador y compañía para que terminemos. José Antonio Caballero, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que bueno, que todas esas ideas y todos esos proyectos sigan cumpliéndose como hasta ahora y que yo creo que la lucha canaria es la que va a ganar siempre. Sí, aquí seguiremos y bueno, y también dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria, que gracias al Cabildo de Gran Canaria está sobreviviendo el 90% de los equipos, por no decir el 100%, y la federación. Y bueno, en su consejero Lucas Prado de Laguna, que la verdad que todo ha sido facilidades, nos está, pues aparte económicamente, nos han comprado pues 500 equipajes para la base, que los entregaremos ahora en esa próxima gala. Y bueno, dar las gracias a él y al Cabildo de Gran Canaria por seguir apostando por la lucha canaria, ¿no? Bueno, hay que decirlo, el que da hay que decirlo, el que no da ni mencionarlo, porque encima le estamos haciendo publicidad. El caso de Lucas Bravo de Laguna y como consejero del Cabildo Insular, consejero de Deportes, yo creo que está ahí, que le está haciendo una buena labor y aquí, desde el canal deportivo, lo hemos apoyado siempre la buena gestión y en este caso de Lucas lo está haciendo y parece que es el único oasis en este desierto último del deporte canario. Argeo Peña, vicepresidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, lo mismo. Es la primera vez que viene al canal deportivo, no va a ser la última, vamos a tener más ocasiones de tenerte por aquí. Y eso, que sigas ahí embarcado después de tantos años y con la misma ilusión que tienes desde que entraste a luchar la primera vez o desde la primera vez que fuiste a ver una lucha y no te gustó. Gracias, Argeo. Gracias a ustedes por votarse de nosotros. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Desearles lo mejor, verles la semana que viene, que estaremos como siempre en estos especiales de verano del canal deportivo. Hasta siempre.